Amigo de Todo Golf, ¿cómo están ustedes? Aquí comenzando un nuevo programa directamente hoy desde el Club de Golf Paligüe. Un fin de semana espectacular para jugar golf, no solamente en Bahía Blanca, sino en toda la región. Se nota que está llegando el verano porque este fin de semana se jugó casi con 30 grados de sensación térmica en la cancha, inclusive sensación térmica por encima de lo que hacía en la cancha. Calor. Por lo tanto, los scores van a cambiar y fundamentalmente nos vamos preparando para el final de las grillas de todos los clubes. Estuvimos básicamente con todas las coberturas. Antes de comenzar con lo que fue en Paligüe, en Pago y en Puerto Belgrano, vamos rápidamente con la nota. Daniel Oloco y Diego Berey, presidentes ambos de Federación y Paligüe, el último fin de semana cuando se jugaba en esta misma cancha el torneo de la Federación. Bueno, Daniel, falta el cierre en Bariloche, pero digamos que para irse del 2014 en Bahía se trajeron todo a Paligüe. Sí, la verdad que bueno, muy contentos. Es el primer año que hacemos el campeonato de la Federación aquí en Paligüe. Nos han recibido siempre muy bien y bueno, la verdad creo que mirá qué tiempo consiguió ver ahí, sí. Lo que han puesto de plata. Sí, ya me lo dijo Ramón, dice, esto es caro, y dice, porque tuvimos que pagar, pero la verdad que bueno, nos ha regalado creo que 3 días muy lindos de golf y muy contentos, la verdad, por estar por primera vez con el campeonato acá en Paligüe. Diego, es importante que Paligüe vuelva a tener un torneo así de la Federación, ¿no? Sí, por supuesto. La verdad que este año ya habíamos empezado a conversar hace unos meses con Joel, con Daniel, y bueno, fuimos coronando esta idea de tener el cierre. Nosotros teníamos esta gran expectativa. Tenemos el torneo anual con los chicos, como ustedes bien saben. Y culmina con el año en la parte deportiva, de la mejor manera. Daniel, ustedes generalmente son derrotar las fechas, pero la idea es volver a Paligüe con esto. Sí, seguramente el año que viene tenemos idea de poder volver acá. Lo que Digo para seguramente. que vayan reservando el sol. No, no, seguramente. Lo que sí tenemos que buscarle una fecha que tal vez no sea tan cerca con las otras fechas, sobre todo la del circuito, porque estamos en 15 días en Bariloche y eso seguramente ha restado una cantidad de gente Sí, importante. digamos que Entonces, la verdad Federación, que nos hubiese. aparte Federación metió 4 o 5 de mayores, es decir, Sí, venimos con el sí. consecutivo de Sierra, en La Pampa, en el medio algunos padres viajaron a Tres Arroyos. Exactamente, y aparte que la primavera siempre los torneos más importantes en todos los clubes están en esta época, así que bueno, sería consensuar tal vez una fecha que pueda ser un poco más atractiva, no por el clima, porque el clima fue inmejorable, pero sí en cuanto a que no se junten tantos jugadores que tengan que viajar, porque hoy viajar y movilizarse cuesta mucha plata y eso estoy seguro que nos ha restado las cercanías con Bariloche, una cantidad de jugadores importantes que la verdad que hubiésemos querido que hubiese más números. Son 99 los jugadores que hay hoy aquí en la cancha, pero nos hubiese gustado que fuese por lo menos 140, 150. Diego, esto es una antesala de una gran Copa Paligüe, ¿no? Por supuesto, vos sabés que esta segunda mitad del año tiene varios condimentos y bueno, tener este torneo que nos permite que los scratch y los grandes campeones se acerquen para poder jugar y jugar en competencia, nos prepara para jugar a Copa Paligüe, que nosotros esperamos tenemos mucha esperanza en ella. Y a propósito nosotros el año que viene estamos cumpliendo el 75 aniversario del club. ¿Qué me vas a contar algo, anticiparse? No, no, por caso, no, casualmente. Y pudimos armar esta vuelta. Pues sabes que llovió en la semana y la parte de la zona nueva había mucho barro, tuvimos que Y la segunda parte del año fue así, ¿eh? volver a rotar por la cancha, la que llamamos la Nor Patagónico. En otra época del año, pero con los 27 hoyos, también nos alcanza como para cubrir un gran número de jugadores y pienso que se puede realizar tranquilamente. Si vos crees que la Copa Paligüe vuelve a las canchas originales de 2, 3 recorridos. Si no, estaba hablando de la federación, del torneo de la federación, que son tan bienvenidos que lleguen a casa. Y la Copa Paligüe este año va a ser con la este oeste y la sud este para las damas también. Ojalá que no llueve de acá 15 días. Claro. Que hay una lluvia para mañana. Así, bueno, pero estamos preparando. Vos, no sé si vos la viste de la cancha, Daniel, está Sí, la verdad que claramente está hermosísima, hermosa. está muy bien empastada, la verdad que estaba Estamos, muy, muy, muy linda la pudimos cancha. Rolar los greens, eso nos Estaban bravos permite, los greens, ¿eh? sí, eso permite realmente jugar con una superficie Competitivo. de mucha competencia. Y eso nos pone a la vanguardia como para poder tener un torneo de gran categoría. Daniel, no vamos a hacer un balance porque falta la fecha de Bariloche, que es una frutillita del postre, pero me imagino que ya al retirarte de Bahía Blanca, el paso por Paligüe de los menores y los mayores ha sido más que efectiva. Sí, no, no, sin duda, la verdad que
venimos teniendo año a año crecimientos en cuanto a los torneos y todo eso. ¿Van a estar en el Patagónico contigo? Sí, sí, por supuesto que sí, porque este ya es un compromiso que yo asumí hace 6 años ya, y bueno, y los vamos a acompañar. Y ya le quiero adelantar que también para los 75 aniversarios le vamos a mandar, le voy a pedir que Diego me mande el logo de Paligüe, porque le vamos a regalar un juego de banderas que diga ¡epa! Campeonato de la Federación y 75 aniversario del Club de Golf Paligüe, así que ese día quiero que se juegue con las banderas de la Federación y Paligüe en conjunto, así que... ¿Ya agarramos regalo? Bueno, muchísimas gracias. Lo que se puede ahorrar. Muchas gracias, Daniel, no, muchas gracias, Daniel. Sí, no, pero sé que es la voluntad de toda de la Comisión Directiva de la Federación, apoyar a todos los clubes, y bueno, este es un lindo gesto. Paligüe lo recibe encantado porque viste al club y realmente... Da la jerarquía que Paligüe tiene. Paligüe ha sido también fundador con otros clubes de esta federación. Somos del año 40, la federación del año 42, y bueno, nos sentimos muy, muy respetados, hermanados en lo que es esto del desarrollo del golf. Y queremos que ellos se sientan muy cómodos también con nosotros. Daniel, gracias por venir a Bahía. Nos vemos en Bariloche y cerramos el año. Bueno, si Dios quiere, en unos días nos estamos viendo. Así que muchísimas gracias. Otra cancha fea, ¿no? Sí, dos canchas feas realmente. Pero ya por suerte, hasta la semana pasada teníamos ya 266 jugadores anotados. Creo que tenemos un límite porque tenemos que dejar una cantidad para Arelauken que nos pidieron para los socios, pero la idea era meter arriba de 300, pero, o sea, por anotados ya prácticamente los teníamos, pero bueno, no vamos a poder llegar, creo, por este lugar que tenemos que dejar de 40 líneas libres, así que bueno, la verdad que muy contentos porque la gente nos sigue apoyando y siguiendo mucho, y la verdad que eso nos carga las pilas para seguir trabajando por esta querida federación, grande pero querida. En un año difícil. En un año difícil, realmente a nosotros nos sorprende, pero creo que le metemos pilas como para que esto triunfe. Diego, nos vemos en la Copa Paligüe. Bueno, muchas gracias, Jorge, y nos estamos viendo. Gracias. Gracias. Bien, ahí estaba entonces Daniel Oloco con Diego Berey. Nos vamos directamente a lo que fue la actividad en Paligüe, el torneo Tiers, el homenaje a Eduardo Spinelli, que ya habíamos anticipado la semana pasada, primer compilado de lo que pasaba sábado y domingo en Paligüe. Bien, y llegó el día finalmente, el homenaje a Eduardo Spinelli, el gran torneo Tiers en Paligüe, 36 hoyos medal play, sábado y domingo, con todas las marcas que pertenecen a la estructura de joyas y de relojes de la gente de Tiers. En un día de calor, este es el primer compilado, la primera parte de lo que se vio, con una cancha espléndida nuevamente, con grilla completa, con muchos premios, con los approach que ya había anticipado en nuestro programa Sebastián Spinelli, que se preparaba para este torneo. Ahí veíamos el approach de Mauro Tridenti. Aquí, yo no saqué la cuenta, pero ¿cuánto es el approach con el putter de Pepe Marra? Que hacía rato que no lo veíamos. Guillermo Mariano, buscando un approach. El buen piso que nuevamente presenta también la cancha de Paligüe. Ahí la pelota queda arriba. Ahí viene Mauro Tridenti, que me dice, Jorge, te veo poco. No, vos sos el que jugás poco, Mauro. Nosotros estamos al pie del cañón. Digo, no, no, el que juega poco soy yo. Se le complica el carro eléctrico a Pepe. Pepe me parece que se tomó unas vacaciones y se olvidó, ¿no? Porque se le complicó el carro. Ahí está Pepe Marra buscando un putter largo luego del approach. La pelota le va a mover a la izquierda. Ustedes ya saben cómo es de traicionero este hoyo. Y preparando la cancha para la Copa Paligüe, ¿no? Cobertura exclusiva de Todo Golf el próximo fin de semana, aprovechando también el fin de semana largo. Se viene una Copa Paligüe impresionante, con una cancha competitiva y con muchos jugadores que la quieren ganar. Guillermo Mariano, jugando desde arriba. La bola que queda relativamente cerca. Cuando mueve ahí no perdona, este es un hoyo que no perdona. Termina Guillermo, fíjense qué verde está la cancha. Mauro Tridenti desde arriba. A ver si se acuerda de los toques, Mauro. No es malo, pero corto, corto, Mauro. No me quiero ni imaginar cómo van a estar los greens en la Copa Paligüe. Me parece que los van a poner más que veloces, rápidos. Bueno, se apuró y pagó. Ah, y lo hace al revés.
Mirá vos qué habilidad. Muy bien. Mauro Tridenti, la vuelta de Mauro. Ahí está Pepe. Desde abajo. Ah, nada, Pepe. No tiene suerte el artista, ¿eh? No le faltó nada. Termina Pepe entonces. Justiniano San jugando desde la izquierda. Pensé que apuntaba más allá. Por muy poquito esquiva la banca. No logra que quede en el green. Rubén Rodríguez Vidal, que yo siempre lo cargo a Rubén porque siempre se viste europeo. Un pantalón amarillo, lo van a ver ahora casi en primer plano. Cacho Cantarelli haciendo un approach desde abajo. La deja bastante cerca. ¡Upa! Le pegó la bola a Rubén. Va a tener que marcar. Ahí está Justiniano desde arriba. No logró meterla en el green, pero está ahí arriba. A ver el toque de Justiniano. Quedó cortito, ¿eh? ¡Ay, qué difícil que le quedó! Ahí viene Rubén. Primero vamos a ver a Cacho Cantarelli, que fue el que mejor metió un approach. Ahí bastante cerca. ¿Es metible? Y todo pater es metible. Pero todo pater es no metible también, ¿eh? No es fácil. Lo pierde por arriba. Será final para Cacho. No tendrá ningún inconveniente. Pide permiso para terminar. Les voy a recordar que ese señor tiene 80 años, ¿eh? No, digo por si alguno se le escapa que es lento para caminar. 80 tiene. 80. Y camina la cancha mejor que nosotros. Y es más, bueno, también son imágenes del sábado. No lo veo con la moto. Recordemos que Cacho tiene la autorización de usar una moto, pero que me parece que la usa los domingos. No quiere usarla todos los días. Impecable. No quiero decir el viejo porque se va a ofender y yo lo quiero mucho, pero impecable. Tiene una moto de los 80 años y la usa solamente el domingo. El sábado no, le gusta caminar. Está perfecto. Una actitud de vida espectacular. Bueno, ahí está. Rubén Rodríguez Vidal. Pantalón amarillo. Mamita, grande Rubén. Ropa muy europea. Ahí está Rubén. Juegue bien, Rubén, juegue bien. Final para Rubén. Primera parte del torneo Tiers en Paligüe. Bien, en el transcurso del programa tendremos el segundo compilado de lo que pasó con este torneo de Tiers, el homenaje a Eduardo Spinelli. El próximo fin de semana, cobertura especial de Todo Golf, porque llega quizás el torneo más importante que tiene Paligüe, conjuntamente con Honor Patagónico, la Copa Paligüe. Se estará jugando, como siempre, en tres fechas, buscando los campeones y clasificando para los finales del campeonato. Exclusivo, Todo Golf. El próximo fin de semana, aquí, en esta cancha, la Copa Paligüe. Nos vamos a la pausa, enseguida volvemos.